Fox. Fox contra Little Mac. Ah, es el Little Mac del Goyo, ¿va? De Goyo. Vamos, Final Destination. Marrito, qué curioso. Goyo con un Little Mac. Goyo con un Little Mac. Estamos viendo mucho Fox, ¿va? Mucha acción de Fox últimamente. ¿80% en cuestión de segundos? Sí, Little Mac de Virtual Boy. ¡Lo aguantó! El vato sabía que quería agarrárselo. ¡Dios mío! Le dio muy bien esa caída. Muy bien. ¡Hombre! No sabemos que el Little Mac afuera de la plataforma no va a hacer nada. Está muy nervioso, yo creo que Marrito está muy nervioso. No sabe qué hacer con esa presión de Lil Mac, esos golpes al aire. Donde viene el que yo, ya lo tiene. Veamos si lo puede aprovechar. Y muy cerca. Cerca. Fueron centímetros. La maldita el Fox le corre una lágrima por el ojo. No, Fox afuera, no, ¿qué vas a hacer? Un upstage épico de parte de Little Mac. Ya sé, qué valor de salirte con Little Mac a darle un golpe, sabiendo que no puedes regresar. Shoryuken épico, muy bien a Goyo, muy buena. Muy buen combo. Un 2-0, una tustoqueada. Está jugando bien, está jugando muy bien. Pon Little Mac, esperemos ver un poco más de él. Veamos cómo le va en este segundo match. Yo puedo ver muchos hijos, no te apures. Saludos a los que nos conocen. Jimmy. Goyo es muy bueno. ¿Cómo vieron a Goyo? La raza me gustaría un que buen Little Mac. Ahorita por ahora va más o menos ahí entrándole porque tiene, pero está tomando experiencia, la verdad. Está aprendiendo cómo se aplica esta escena competitiva. Veamos, volvemos a repetir Final Destination. Ninguno ha cambiado de personaje. Por un instante pensé que había cambiado de personaje. ¡Oh! ¡Castigado! El Fox está aprendiendo, está adaptando, está conociendo el macho. Es la forma más eficaz de matar a un Little Mac, aprovechando ese upstage y dando golpes ligeros para sacarle un más. Así es. Fue un buen mind game. Debió aguantar un poco más. Creo que lo hubiera pegado y lo hubiera afectado bastante en un buen daño porque... Y suficiente, ¿no? ¿Me negó yo? Y... no. Y KO Punch puede ser fácil por esta vida. Muy bueno por parte de... Vemos una diferencia entre estos más. Supo perfectamente cómo cambiar el macho. Perdió el... el miedo que le tenía el Little Mac. Ya, huevo. Un Fox muy diferente en esta partida. Bastante diferente, más cuidadoso y tuvo una muy buena lectura de los movimientos. ¿Qué? Veamos el tercer mapa que veremos.
Unos besos para Jimmy, lisiado, Café K. Con mucho cariño en la patita para que te cures. El perro está haciendo screenshot de esto porque no. No, ya no salgo. Lombriz en el desierto. No, nada más que un grito al unísono sobre el mini. Hasta tenemos una horda de animales aquí. Escuché unos cuantos shines al fondo en el público. De hecho, lo más que blip, 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 blip. Muy buen lock. Y esta es la última oportunidad para Goyo. Va a tener que jugar y ajustar su estilo de juego. No, no va a funcionar. Tiene mucho porcentaje. Down smash. Casi. Debió soltar un poquito antes y le iba a dar. Muy buena por parte de Goyo. Aún está reñido. Puede ser una. Se puede entrenar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede ganar. Bien recetado. 14%. Vi como 1000 golpes. Creo que sí. Oh, muy buenas. Digan la chota que no esté coacheando el pleno juego. Eso se hace entre matches. Entre cada match tiene un tiempo. Entre cada match se coachea. No, no está permitido hablar con los jugadores. Muy bien. ¡No! ¡Sí! ¡Sí llega! ¡Oh! ¡Madres! No. La primera vida fue igual que la última. No, ¿dónde está la muerte aquí? Pues voy. Muy bien jugado por parte de Goyo Masters.